si traen su Biblia, vayan a Juan capítulo 8, el del versículo 1. El tema que vamos a ver, o la enseñanza que vamos a ver el día de hoy, se llama la luz de la vida. Es difícil ahorita hablar de luz cuando hay muchas tinieblas, ¿verdad? Pero es hermoso cuando vemos una luz en medio de la oscuridad. No sé si les ha tocado que de repente pues se va la luz en casa. Todos nos quedamos así como que pasmados. Lo primero que hacemos, hoy en día ya no corremos por una vela, ¿verdad? ¿Ahora qué hacemos? Vamos al celular, ponemos la lamparita y nos empezamos a alumbrar las caras todos. A ver, está el hermano, está la hermana, está el papá, está... Tratan de buscarse, ¿sí o no? Con la lamparita. Ya no es necesaria una vela. Nosotros nos tenemos que ver como eso, como lámparas, como luz. Pero debemos de ver principalmente a Dios como la fuente de todo eso. Por eso el tema ahí se llama la luz de la vida. Que todos tenemos que tener esa luz en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Y ser luz también nosotros para aquellos que la necesitan. Amén. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 1. Dice, Jesús se fue al monte de los Olivos a orar. El monte de los Olivos era un lugar muy especial para Jesús. Por las mañanas iba a orar, por las mañanas iba a tener un tiempo con Dios, con su Padre. Y eso es algo muy importante porque por lo regular no tenemos tiempo con Dios. No nos conectamos con Dios. Y así, si no nos conectamos con Dios diariamente, somos como un celular sin señal. ¿Para qué sirve un celular que no tiene señal, que no tiene wifi, que no te sirve para ver nada? ¿Para qué te sirve? ¿Se convierte en qué? En un bonito pisapapeles, quizás, algo que puedas tener ahí. Bueno, vamos a continuar. Estábamos viendo que nosotros somos luz, nosotros podemos ser como una buena luz para la gente, porque al estar en tinieblas, ¿qué es lo que pide la gente de ti y de mí? Orar, estar listos. Cuando tú no has orado, cuando yo no he orado y una persona me dice ora por mí, es difícil orar por esa persona porque yo no estoy en contacto con Dios. Yo no estoy conectado con Él. Por eso también hay mucha gente que pide que oremos por ellos, porque saben que no están conectados con Dios, que se les hace muy difícil ponerse o darse un tiempo, 5 minutos, 10 minutos, en su cuarto o en su casa o en su cama incluso, y decirle, Señor, aquí estoy, haz la obra en mí. La mayoría dependemos de la luz de otros. Es difícil eso, ¿verdad? También. ¿Te imaginas que en tu casa no tuvieras luz y tuvieras que esperarte hasta que llegara tu vecino y le digas, oye, prende la luz porque se me está acabando se me acabó la luz, o a mí, yo no tengo luz y mi refrigerador está apagado, necesito prenderlo? Pero te tienes que esperar hasta que llegue el vecino o la vecina y le prenda o te conecte la luz, y ahora sí tú puedas tener luz. Así nos pasa a la mayoría. Aún siendo cristianos, en vez de conectarnos directamente con el Padre, por la mañana o por la tarde o por el tiempo que tú creas conveniente a veces, en vez de hacerlo, decimos, no, a ver, hay que esperarnos mejor hasta que llegue el otro hermano y lo conecte. Tú tienes que estar conectado a Dios. Tú tienes que tener vida en ti. Jesús oraba por las mañanas y dice, y por la mañana, o sea, por la misma mañana, pero ya cuando sale el sol, dice, volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. ¿Qué hacía Jesús? Cumplir su propósito. Oraba por la madrugada y ya de mañana iba al templo para enseñarle a la gente. Tenía esa disciplina el Señor. Solamente iba a tener 3 años, entre los 30 y los 33, para poder dar su mensaje. Solamente 3 años para preparar discípulos. Solamente 3 años para poder sanar a la gente, para poderle discipular, para poder preparar a otros para que también vayan y oren por la gente. Preparar personas que se conecten con Dios. Personas que tengan la luz de la vida en ellos. Y fíjate lo que pasa. Entonces los escribas y los fariseos, que eran personas, los escribas eran los que
pues escribían lo que era la ley a otros, hacían copias pues de la ley, para que nos entendamos. Y los fariseos eran aquellos que hablaban mucho de la palabra, pero que no hacían la palabra. Si conoces gente así, pues probablemente sea un fariseo. Si conoces gente que transcriba la palabra, se le puede decir escriba. Pero estos dos grupos de gente de la iglesia, dice, le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Te decía al principio, ahorita es el tiempo en el que quizás hay muchas tinieblas a nuestro alrededor. En medio de esas tinieblas van y traen a una pecadora. Pero con lo que no contaban es que la estaban exponiendo a esta pecadora a la luz de Dios, que era Jesús. Alrededor de toda esa multitud, o alrededor de esta mujer, no había nadie que abogara por ella. Todos querían llevarla al centro porque era pecadora. Todos querían llevarla con Jesús porque querían hacerlo caer. Yo todavía me considero, quizás que fui uno de ellos, como que fui expuesto. Porque yo pensaba antes que comportarme bien bastaba. Yo puedo estar bien con Dios, comportarme bien. Yo puedo estar bien con Dios porque yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no hago lo otro. Pero todos tenemos pecado en nosotros. Cuando no hemos conocido de Dios. A esta mujer la tuvieron que sacar del lugar donde hacía pecado para llevarla a la luz. ¿Sabes lo difícil que es eso? ¿Sabes lo difícil que va a ser ahorita que una persona se congregue? Que salga de las tinieblas y se exponga a la luz. No es lo mismo un foquito de Navidad, ¿verdad? De esos de luces de Navidad, que cuando juntas toda la... que cuando se prende toda la extensión, cuando se prende toda la serie. No es lo mismo prender un foquito de estos, tener una enseñanza bajo un solo foco, una lámpara, que prender varias. Como iglesia tenemos que ser luz para la gente, quien sea. Los pecados, hay infinidad de pecados. Bueno, hasta dormir mucho es pecado. Pereza. Hablar mucho es pecado. Se llama chisme. Hay infinidad de pecados. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Que sabemos dónde está la luz, dónde está Dios. Que sabemos que a través de su palabra lo podemos encontrar. Hasta el templo le llevaron una mujer que querían apedrear. Hasta el templo la llevaron. Le buscaban un mal, pero van a ver, o vamos a ver ahorita, que realmente encontró un bien. Dice: y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Querían tentar a Jesús, dice. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Tal vez estaba escribiendo un mensaje a Dios, ¿no? Le estaba escribiendo un texto, dice. Dios, échame la mano. O como buen maestro, utilizando el piso como un pizarrón para hacerle entender a la gente qué era lo que estaba pasando. Dios usa muchos métodos para llamar nuestra atención. Dios usa infinidad de métodos para atraerte hacia Él. Dios mismo pudo haber usado a estos que andaban queriendo hacer caer a Jesús para llevar a esta mujer a la luz. ¿Qué pasa cuando eres expuesto a la luz? Si no te has bañado en 3 días, te ves todo como estás. ¿Qué pasa cuando te expones a la luz? O cuando llevas mucho tiempo en la oscuridad,
te das cuenta qué te hace falta, cómo te ha crecido la barba, cómo te ha crecido el cabello. Cuando nos exponemos a la luz sabemos cómo estamos nosotros. Querían tentarlo, querían acusarle, querían que acusaran a esta mujer. Jesús, al ser un maestro de la palabra, querían hacer caer al maestro en alguna contradicción. Porque Moisés dijo, apedréenlas, a ver qué dice Jesús. Inclusive a veces entre pastores nos contradecimos. Cada quien lleva una doctrina. A pesar de que tenemos la misma Biblia, llevamos doctrinas un poco diferentes. Pero yo siempre me enfoco en qué haría Jesús. Porque si digo, bueno, vamos a enfocarnos en qué haría Pedro. ¿Qué haría Pedro en esa situación? No, pues mocharía una oreja. ¿Qué haría Pablo en esa situación? No, pues ya los hubiera agarrado de los pelos a todos y les hubiera dado su arrastrada. ¿Qué habría hecho David? Ya le hubiera cortado la cabeza. Porque a eso se dedicaba David en un principio, a cortar cabezas de gigantes. Pero cuando vemos qué haría Jesús, ¿qué haría Jesús en este momento? Dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo. O sea, ya enfadado, pues Jesús, ya, a ver, les estoy explicando en la tierra, no entienden. Vamos a explicarles, pues, con la voz. Y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Sea el primero. El primero que sienta que está bien limpio, va a arrojar esa piedra. El primero que piense que no ha pecado en estos días, que sea el primero en arrojar la piedra. El primero que piense que no ha hecho nada malo en su vida, que sea el primero en arrojar la piedra. ¿Quién no ha pecado en este lugar? ¿Quién no ha pecado de los que están viendo este video? Todos hemos pecado. Nadie es santo. Nadie. Y si lo que tú tienes, si ahora estás enfermo o estás pasando por una situación difícil y piensas que es un castigo de Dios, déjame decirte que no. Lo único que está pasando es que se te está poniendo o se te está llevando al lugar donde está la luz. A donde no ibas a llegar solo. A donde las circunstancias se están llevando. Las acciones de otros te están llevando. Estás llegando a los pies de Jesús. Y Él te dice, o Él les dice a la gente, o a las personas, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ellos iban ansiosos por apedrear a la mujer. ¿Sabes? En el mundo somos como que muy buenos para condenar. Nos gusta condenar a la gente. Como seres humanos imperfectos, nos gusta decir, ah, es que le pasó esto, por esto y por aquello. A ver, vamos a crear una sentencia. Es más, hasta en otras religiones se dice, te voy a dar una penitencia. Vamos a hacer que pagues. De rodillas te vas a ir de aquí hasta la garita. Parado de manos, pues, se te hace muy fácil irte de rodillas. Te vamos a rapar. Te vamos a dejar pelón porque pecaste. Como que eso nos da cierta satisfacción al ser humano. Yo no estoy aquí para castigarte. Dios no está aquí para castigarte. No está entre nosotros para castigarte, está para explicarte y para exponerte a su propia luz. Dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús. Fíjate bien, había gente grande que también quería apedrear a la mujer, ni siquiera tenían sabiduría para decir, ¿saben qué? Espérense, está la mujer ahí, pero no vamos a exponerla a que la apedreen. Vamos a usar otra estrategia. No, también fueron igual que los jóvenes inexpertos a presentar a esta mujer. Así son las tinieblas, iglesia.
Cuando no hay luz, cuando tú te metes a un grupo, a un lugar donde no hay luz de Dios, lo único que vas a formar o vas a seguir formando es tinieblas. Entre todas las personas que participaron para llevar a esta mujer, en ninguna se contempló el hecho de perdonarla. ¿Han escuchado de repente decir, ya ves, por eso estás así? Ya ves, por eso te pasó esto, por eso te pasó aquello. En vez de decirle, quizás el propósito era que conocieras a Dios. Quizás el propósito era de que te acercaras a Él, porque antes estabas muy desconectado, estabas ocupado en el trabajo, estabas ocupado en la familia, tal vez, que no es malo, pero estar demasiado tiempo dedicándole a todo menos a Dios, eso no va a permitir que llegues a su luz. Cuando estás en un ambiente de muchas sombras, sin que alguien te muestre la luz de Dios, lo único que haces es integrarte y ser sombra o ser oscuridad para la demás gente. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús expuso a la luz del perdón a esta mujer. Dijo: yo no tengo nada contra ti. Jesús no tenía nada en contra de nadie. Jesús no llegó aquí no llegó a la tierra para juzgar a la gente, llegó para librarlos, para mostrarles su luz. Porque si nos enfocamos en que, es que el Señor vino y juzgó a todos y les dijo malo a todos, sí, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Porque pecamos, por eso no sabemos dónde está la luz. Cuando alguien nos muestra la luz de Dios y nos aproxima a ella, nos expone, y el mismo Jesús nos habla y nos dice: estás en pecado, pero ni yo te condeno. Tenemos a un mundo completo diciendo los pecados de todos. ¿O no te has encontrado con alguien que te diga: no te acuerdas que eras bien borracho, no te acuerdas que eras bien drogadicto, no te acuerdas que eras bien mujeriego, no te acuerdas que eras bien adúltero, no te acuerdas? Y el mundo nos recuerda el montón de cosas. Y cuando llegamos a Jesús nos dice: lo que está aquí, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cuántas veces le pidió perdón esta mujer a Jesús? ¿Cuántas veces le pidió perdón? Ninguna, ¿verdad? Pero Jesús estaba con ella. Tal vez le habló en su propio corazón, algo le ha de haber dicho en ese momento, pero sin que nadie oyera, sin que nadie dijera nada. ¿A poco no nos arrepentimos de nuestros pecados después de que pecamos? La mayoría. Y Jesús llega y nos abraza y está con nosotros en la situación que estemos. Dios está ahí y está esperando escucharnos. Y nos dice siempre, cualquier pecado, después de arrepentirnos, no sé, ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno. Ya dijo: ninguno, Señor. En el 12 dice, otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora imagina por un momento esta mujer que fue liberada, esa mujer que ya no, que ya era libre de la opresión de la gente, que se fue y que Jesús le dijo: ya no peques más. Ahora, escuchando esta predicación,
un nuevo mensaje de Jesús diciendo otra vez, dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Cuando nosotros seguimos a Jesús, automáticamente estamos dejando las tinieblas atrás. Pero cuando seguimos aferrados al pecado, lo que hacemos es regresarnos a las tinieblas. Seguir a Jesús te garantiza que aunque las tinieblas estén persiguiendo, no podrán llegar a ti. Porque no pueden convivir bien. No hay convivencia entre la luz y las tinieblas. No conviven. En el momento en que la luz se acerca a las tinieblas desaparecen. Por eso, entre más nos acercamos a Dios, entre más le buscamos, entre más estamos con Él, más nuestro entendimiento se va abriendo. Más nos damos cuenta de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Entre más involucrados estamos en la palabra, entre más le buscamos a Él, más me voy dando cuenta qué tan lleno de tinieblas está el mundo. Pero cuando me alejo de la luz de Dios, me sumerjo nuevamente entre las tinieblas, lo que pasa ahí es que nuevamente estoy regresando o regreso a mi vida pecaminosa y vuelvo a ser como era antes, una persona capaz de llevar a alguien más, pero no al Evangelio, sino a las tinieblas. Los que están enfocados en las tinieblas van a buscar sacar a la gente de la luz y regresarlos. Y los que estamos en luz vamos a buscar a la gente que está en tinieblas y sacarlos de las tinieblas. Dios va a usar a los dos tipos de personas, créeme. Si Él quiere llevar a alguien a su luz, va a usar a pecadores como a santos. ¿Tú crees que el diablo le gana a Dios? El diablo hace lo que Dios quiere que haga. O lo que Dios le permite hacer. El diablo no puede hacer nada si Dios no quiere que lo haga. Si Dios no permite que lo haga. Pero nuestra humanidad, nuestra carne, es la que a veces nos jala otra vez a la oscuridad. En el 13 dice, entonces los fariseos le dijeron, fíjate, no se fueron. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Como si Jesús anduviera solo. Jesús todo el tiempo estaba conectado al Padre. Desde la mañana oraba, después se iba a predicar y después tenía que andarle respondiendo a esa gente. Jesús se la pasaba conectado al Señor. Tú y yo no nos tenemos que pasar conectados con Él, porque es el que va a dar testimonio de nosotros. Dice Jesús, respondió y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Nosotros, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Venimos de Dios ahora. ¿Y a dónde vamos? Un día a la eternidad, a pasarla con Él. Pero vosotros no sabéis, dice, de dónde vengo, ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según ¿qué? La carne. ¿Por qué? Porque cuando juzgamos a alguien, tenemos que usar nuestra carne. No podemos nosotros juzgar si nuestra carne no está presente. Cuando a ti y a mí se nos sale una ofensa, cuando a ti y a mí se nos sale alguna mala palabra, cuando a ti y a mí estamos por ahí haciendo algún pecado, es nuestra carne la que está involucrada. Es nuestra, o sea, se te sale lo carnal, pues, o se nos sale lo carnal. De repente yo estoy muy enojado, ando bravo y quiero arremeter contra todo mundo. Porque a todos nos pasa, no crean que por ser pastor no me pasa. A todos nos pasa. Cuando andamos en la carne, andamos viendo con quién nos vamos a desquitar. A quién le vamos a decir.
¿A quién le vamos a hablar y a quién vamos a castigar? ¿Por qué? Porque el juzgar viene de, en la humanidad, viene de parte de nuestra propia carne. Mi carne, si yo no la someto a través del Espíritu, si yo no me conecto con Dios todos los días, si yo no busco su palabra, mi carne se vuelve grandísima. ¿Y sabes cuál es el problema de eso? Que yo estoy apoyando, que yo, en vez de mostrar la luz de Dios, lo que muestro son las tinieblas. Las tinieblas andan detrás de nosotros todo el tiempo. Pero mientras haya luz en nuestra vida, no nos pueden tocar. Las tinieblas no pueden tocar a la luz. Brother, apaga el foco. Apaga los dos. Ok. ¿Estamos en tinieblas? ¿Sí o no? ¿Estamos en medio? No, si cierro todo, pues, más en tinieblas. Pero así estamos en tinieblas. Apenas si me ves, yo aquí en el video, parece una sombra nada más. Entre más focos apago, más en tinieblas vamos a estar. Entre más luces se apaguen en nuestra ciudad, entre más gente pierda la luz de Dios en su vida, más en tinieblas vamos a estar. Las tinieblas se extienden. Las tinieblas buscan que tu luz se apague. ¿Así? Préndelas otra vez, brother, por la otra, la de arriba. Thank you. Somos personas que seguimos a Jesús. Amén. Y el que siga a Jesús, ¿qué tiene? ¿O qué decía? Dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en qué? En tinieblas. Es en el 12. Cámbiate al 12, Jorge, otra vez lo vamos a leer. Ahí está. Otra vez dice Jesús, les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, porque él es luz. Dice, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué sientes o por qué a veces sentimos que la oscuridad o que las tinieblas nos persiguen tanto? Porque así va a ser siempre. Vivimos en el mundo. No estamos en los cielos ahorita. No estamos en lo celestial. Estamos aquí. Allá arriba no habrá tinieblas. Allá arriba siempre habrá luz. Pero aquí abajo, las tinieblas están presentes en todos lados. Y si tú dejas que su luz se apague, si tú dejas que tu carne te domine por no estar conectado con Dios, ahí es cuando vas a tener un poco de, o muchos problemas. Te vas a sentir solo. Yo no sé cómo te sientas ahorita, yo espero que te sientas acompañado hoy por Dios, que te sientas sustentado, que te sientas que estás sobre algo firme, que no te va a mover. Porque hay mucha gente que ya le está moviendo. Mucha gente que va a decir: híjole, y si en vez de ir a la iglesia ya no voy, le mando la ofrenda al pastor por cuenta de banco y cada semana le pongo ahí: pastor, ya le imprimí el voucher, le mando la foto, yo ando viendo las prédicas desde mi casa, no se preocupe, yo aquí ando bien, yo ando con la luz de la vida. Es una dinámica que cualquiera puede agarrar. Va a ser difícil que la gente una vez más se vuelva a congregar. Esperemos que sí. Pero por lo pronto vamos a terminar esto. Dice en el 13, en el 16, perdón. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió al Padre. Es decir, Jesús conectado con Dios. Dice, y en verdad, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero.
Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Y si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Iglesia, todos debemos estar conectados con Dios. ¿Cómo? A través de la oración. Porque cada decisión que tomes debe de estar llena de luz. Amén. Si tú empiezas a tomar decisiones o a hacer ciertas cosas, o yo las empiezo a hacer sin tener la luz de Dios en mi vida, ¿sabes qué va a pasar? En vez de llevarte a la luz, te voy a llevar a las tinieblas. Y no es mi propósito. El propósito que Dios me ha dado y que te ha dado a ti es llevar a la gente a la luz de Dios. Hay veces que nos sorprendemos porque decimos: vi, aquí el pecador trajo a 10 personas. Tal vez, pero trajo a 10 personas a la luz. Tal vez ni es pecador, es tu impresión nada más, porque lo juzgaste mal. Hay gente muy nueva, hay gente que apenas está aprendiendo del Evangelio y va a ser luz para mucha gente. Hay otros que nos hemos descuidado, que llevamos mucho tiempo en el Evangelio, y en vez de ser como una lámpara de esas, como de esas que está allá, en vez de ser un foco así de grande, parecemos lucecita de Navidad, así chiquita. Oye, prende tu luz y está así, y uno dice: esto no me sirve ni para alumbrar. Y hay otros que serán más potentes, quizás como la luz de un celular. Pero buscar siempre la luz, que la luz de Dios esté en ti para que puedas alumbrar a muchos. Amén.